¿Qué tal? Vamos con Que me alcance la vida de Sin Bandera. Vamos a iniciar con la introducción. Con ambas manos sería así. Se dan cuenta, terminamos con la mano izquierda. En la mano derecha nada más vamos a tocar Fa sostenido y Sol sostenido. ¿Okay? Y terminamos en la mano izquierda. ¿Okay? La mano izquierda vamos a tocar Mi, Si. Y terminamos ahí. ¿Ok? Entonces sería. Ahora en la mano derecha vamos a hacer esta melodía. ¿Me va lento? Terminamos aquí. En la mano izquierda vamos a tocar La, Mi, La. Entonces con ambas manos sería así. Si se dan cuenta, ya terminé aquí en la y en la mano derecha termino aquí. Entonces ahí va de nuevo. Toco la y termino aquí. Seguimos. Ahora vamos a hacer la mano derecha. Tan, tarán, tan. Siempre aquí, en esta parte, puede que se les escape un toque más, porque en la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien cómo hago la. Escuchen la melodía de la mano izquierda. Tan, 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 tan. Siempre lo importante es terminar aquí en sí. Puede que se les escape un toque más aquí en la mano derecha, o puede que también se les escape un toque más aquí en la mano izquierda. Es cuestión de práctica, pero como es así. Ahí va lento. Sí. Y en la mano derecha, tan, tarán, tan, dos toques siempre. Entonces con ambas manos sería así. Ya ven lo que les digo, se me escapó un toque más. Pero son dos nada más. Es mucha práctica, la verdad. Pero lo van a lograr. Ahora pasamos a esta parte. Aquí es casi lo mismo que hicimos anteriormente. Nada más que la melodía cambia. Tan, 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 tan. Tocamos doble primero. Y ahora sí, tocamos de una sola nota. Ay, sí. Ok, ahí va. Y en la mano izquierda sería la bemol, re, sostenido. La bemol y ahí terminamos. Con ambas manos sería así. Si se dan cuenta, terminamos con la mano izquierda. Tan, tan. Ahí va lento. Una vez más. Muy bien, esperemos que hasta aquí vayamos bien. Vamos desde el empiezo otra vez. Muy bien, ahora pasamos a la parte que me encanta, que sería esta. Vamos a enfocarnos primero en la mano izquierda, que es lo que tiene una serie de arpegios. Muy bien, vamos a iniciar. Ahí va lento.
En esta parte solo tocamos estas dos notas. Ahora seguimos arpegiando. Mi. Y viene el arpegio que está muy padre. Ahí va lento. Terminando aquí en mi, toco si. Si, mi, termina en si mayor. Entonces, ya que nos enfocamos en la mano izquierda, ahora vean la mano derecha, lo voy a hacer con ambas manos, para que vean dónde entran estas notas de la mano derecha. Iniciamos. Si se acuerdan, nada más tocamos dos notas aquí y lo complementamos con la mano derecha. Ahora sí. Y terminamos con el arpegio. Entonces, lo que hice en el anterior video que había subido, había hecho la melodía de los violines, ok, la incluí. Pero en realidad, nosotros nada más vamos a llegar hasta aquí en la mano derecha y ya terminamos lo demás con la mano izquierda. Entonces, ya con la instrumentación sonaría así. Y ahora sí pasaríamos a lo que es el verso. Estamos al verso, precoro y coro. Y como sé que ya más o menos se la saben, la voy a cantar despacito. Iniciamos. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación. Aquí vamos a hacer este pequeño adorno. Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decir te amo. Aquí se me complica adornar y a la vez cantar, pero vamos a hacer este adorno. Primero. Y luego tantas maneras de decir te amo. Vamos a tocar primero aquí y concluimos en la mano derecha. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Ok, y terminamos aquí. Tantas maneras de decirte amo, parece humano lo que tú me das. Terminamos así. Y adornamos. Volvemos al verso. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Aquí en esta parte, en la versión en vivo, se queda si vuelvo a nacer de esta manera. Y también en la versión normal, tendríamos que estar terminando en un si mayor. Okay.
Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Si mayor. Aquí ya es como ustedes gusten, para que si están cantando con ustedes, pues pueden hacerlo como en la versión en vivo que me gusta más. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Y aquí terminamos y pasamos el bajo a fa sostenido. Y nos mantenemos aquí en la mano derecha. Y ahora sí, primero así y después fa mayor. Si vuelvo a nacer. Coro. Le pido a Dios que me alcance la vida. Adornamos. Le pido a Dios que me alcance la vida. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para... Aquí vamos a tocar así de esta manera. Si bemol max 7. Y me dé tiempo para regresar. Arpegiamos. Aunque sea tan solo un poco de... Aquí, aunque sea tan solo un poco de... Fíjense bien aquí, un poco de lo mucho, fa mayor, lo mucho que me das. Y terminamos aquí, lo mucho que me das. Terminamos así y tocamos fa sostenido y regresamos a si mayor. Le pido a Dios que me alcance. De esta manera, tocamos así y hacemos de paso este do sostenido para hacer el si mayor. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte. Aquí, para decirte. Aquí esta parte lo vamos a hacer ya un poquito más rápido ese arpegio. Terminando el arpegio, rematamos con este, con, así de esta manera. Para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Pasamos a re mayor, tu amor. Seguimos con el verso, el sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras. Adornamos aquí, cuando tú me miras. De esta manera. Tarararara. Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos. Aquí, ojo aquí, que ya en la segunda parte del verso vamos a mantener este bajeo. La sensación de que no existe el tiempo. Ya me pasé a si mayor aquí. Y adornamos de esta manera. Sí. Y terminamos aquí. La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas. Y aquí hacemos otro adorno. Antes de entrar al precoro. Así, primero así, después aquí. Y ahora sí. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja. Aquí en esta parte, ahí va lento. Que me da la luz que hace despertar, que me aleja.
Aquí esto lo hacen los violines, pero nosotros lo podemos hacer. Cuando lleguemos aquí, iniciamos. Y nos da tiempo para hacer lo que hacemos nosotros, que es un pequeño remate aquí. Y rematamos. Y volvemos, ¿ok? Entonces sería... Que me da la luz, que sé despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo. Y así es que me... Aquí en esta parte se me olvida un pequeño adorno. Que me llena de calor. Aquí nada más vamos a hacer tararán. ¿Okay? Sería... Que me llena de calor el mundo, para que no pierda el rumbo. Aquí si mayor con bajo en do sostenido y rematamos. Para que no pierda el rumbo, le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para solo un poco de lo mucho que me das. Ahí me equivoqué, pero no me hagan caso, caemos en fa mayor. De lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a... Esa ya la habíamos visto. Lo que siento gracias a... Acá no se alcanza a ver el arpegio que estoy haciendo, pero es este. Ya lo habíamos visto. Todo lo que siento gracias a... Tu amor. Aquí al final, fíjense bien en la mano derecha, se tienen que dar dos toques aquí. Y en la mano izquierda, solo tocamos dos. Y aquí ya arpegiamos. Y terminamos con la mano derecha. Entonces sería. Si menor. Y terminamos en fa sostenido mayor. Y espero que les haya servido mucha ayuda este video y nos vemos hasta el próximo video.